Big Evil Celiano nos han invadido un montón de cubos de Dyer. Estos son los Wuhan M Pro. Son la, creo que la cuarta iteración de los cubos de Dyer Wuhan. Prometen ser bastante buenos y solucionar problemas de las versiones anteriores que han tenido los cubos Dyer. Y eso lo vamos a ver ahora. Y bueno, Spikiverse, ya llegaron acá. Tenemos dos cubos que la verdad no los esperaba tan pronto. Son los nuevos Dyer Wuhan Pro M. En sus tres, bueno, son seis versiones. Hay unos que son maglev y otros que simplemente son core magnetic con resorte. Y se diferencian, por si acaso vamos viendo eso de una vez. Acá en la parte inferior de cada caja tiene el modelo que trae, ¿no? Core magnet spring, o sea con resorte, y core magnet maglev, o sea sin resorte, con imanes. Dyer nos ha sacado tres versiones, tres distintos tamaños. Para, supongo que más que nada porque hay gente que tiene o le gustan los cubos más chiquitos, en especial para OH, o simplemente no tiene las manos muy grandes, y también cubos de tamaño estándar como los son de 56 mm. Vamos a revisar solo estos dos, ya que el del medio, bueno, lo veo un punto medio y nada más, pero seguro que si estos giran bien, este también lo va a hacer. Y bueno, empecemos con el de 54. Esta es, por si acaso no vieron, es la versión con resorte. Las cajitas están sencillas, es magnética, pero se ve bien. Me recuerdan un poco a cajas un poco más antiguas, como el GTC versión 2, pero con un interior así, como de esponja suavecito, para que no le pase nada al cubo, bastante bueno. Y no demasiado grande para que se le puedan llevar a sus competencias o de cuarto que pase. Pero aquí ya estamos el cubo. Voy a revisar si es que no trae nada. Me llama la atención que no tenga herramientas. Pero no tiene nada más. Solo tiene este panfleto para ajustar y el manual para resolver el cubo. Que bueno, este punto ya tienen que saberlo, ¿no? Si no, vean los tutoriales. A ver si pasemos a lo que más queremos siempre, que es el cubo. Bueno, para los que tienen cubos ya saben que vienen normalmente extra lubricados con su lubricante de ellos, porque es como que un mar o así recontra esparcido por todas las piezas del cubo. Y sí, está el cubo viene mojado prácticamente. ¿Está? A ver, vamos a pasarle un trapito. Si mi mano extra, que hace tiempo no aparece, me pasa un pedacito de papel secante. ¿Servilleta? No hay nada. Ah, bueno, chicos, lo voy a sacar con mi ropa. No compré esa barba. No hay presupuesto, chicos. Miren lo que uno tiene que hacer. Es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. O pones ese meme, ¿no? Sí. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Vemos que tiene colores bastante vivos. Un plástico no es mate, como ya nos tienen acostumbrados otras marcas, sino que es más vivo. Así que los internas son base primaria, no milky sino primaria, base blanca. Le da al cubo una sensación bastante suave al momento de girar. Uy, esto está muy bueno, chicos. Dice fábrica, no le he hecho nada. A ver, uy, qué rápido. ¿Sale un 7 con eso o nada? Ya veremos, ya. Los colores se diferencian bastante bien, no tengo ningún problema. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, todos están muy bien. Veo que también el cubo se siente, ¿no? Que es más chiquito que un cubo normal. Para comparación, aquí tenemos un cubo tamaño normal. Ven, es mucho más pequeño, mucho más chiquito. Lo que lo hace bastante más cómodo. Vamos a ver este nuevo limo de OH, a ver. Uy, qué fácil. Tal vez demasiado fácil. Está bastante bien. Y ahí creo que vamos a hacer una solve de OH al final del review con este cubo, a ver qué tal. Ahora, cuando lo corte de esquinas, 45 sin problemas, súper suave, más de 45 sigue siendo suave. Y es un corte limpio, ¿eh? No, yo no hago ningún esfuerzo extra. Está bastante, bastante bien. Corte reverso, excelente. Superando a, creo que todos los Dyers anteriores a este. Línea con línea, perfecto. Corte esquinas, perfecto en este cubo. Sensación bastante suave y cómoda. Velocidad,
Bueno, cuando los gustemos va a quedar, se supone que como cada uno le gusta. Uy, lo que y ahora vamos a pasar a los implementos que diferencian estos cubos de los anteriores Giant. Y bueno, lo que lo diferencia de todos los cubos del mercado actual. Si es que puedo sacarle la tapa. Las mil años más tarde. Ya, ya la encontré. Aquí tenemos el ajuste dual del Giant. A ver si lo pueden apreciar un poco. Como ven, tiene estas pequeñas salientes o protuberancias que es donde vamos a agarrar nosotros para ajustar el cubo. Haciendo así giros en el sentido del reloj y antihorario. Para ajustar los imanes o el resorte, lo que hacemos es girar esto en el sentido antihorario y nuestra tensión va cambiando, ¿no? Vemos que tiene, si no me equivoco, 5 numeritos y según el panfleto, uno es la distancia más larga y 5 es la distancia más corta. Así que hay menos fricción, o sea, el cubo es más rápido, y 5, como está más pegado, pues se mueve más lento, ¿no? La diferencia es notoria, pero un poquito nomás. Y si ven, acá tiene como que un hexágono. Esto es para desarmar el cubo, para sacar las piezas. Simplemente lo presiono y como en los cubos GAN, lo giro de tal manera que la ranura cambie de posición y con eso lo saco, ¿no? Y nada más. Ahora vamos a ver lo otro que diferencia este cubo. Y aquí tenemos la otra característica que hace interesante este cubo Giant, que es, tiene su Valcor. Es una mezcla entre el Valcor de Moyu y el core magnético de GAN, como pueden ver, porque es un poste y un Valcor, los dos en uno. Son las dos tecnologías en un solo cubo. Y se conectan a estos imanes que hay en las esquinas. Lo que me llama la atención es que en las aristas también hay un slot para imanes, pero no traen, así que tal vez Giant saque en el futuro una versión que también tenga imanes en las aristas. Vamos a ver si eso pasa en el futuro, ¿no? Supongo que depende de que también se vendan estos cubos, pero yo creo que sí, porque están bastante buenos. Y bueno, como no se pueden ajustar, después de ver estas cosas, simplemente vamos a pasar a las resoluciones. Dale. Bueno, chicos, y ahora vamos a pasar a ver el Giant en la versión más grande y con maglev, a ver qué tal está. Con maglev, ¿no? Ahí está, con maglev. No se olviden revisar si es que compren el producto. El panfleto es igual. La única diferencia es vamos a ver si el cubo es más rápido o no, o se traba menos gracias a que tiene maglev, ya que es lo que se supone que el maglev trae. Como ya saben, primero hay que pasar letra. Vamos a ver si hay una diferencia notoria, ¿no?, entre el maglev y el que tiene resortes. Oh, y este cubo está muy bueno, chicos, de verdad. Y algo que no he dicho es que son muy silenciosos. Capa M. A ver, una F. No se traba, chicos. Una G. A ver, una G me piden. Bueno, primero tengo que correr, ¿no? A ver. A ver. Ahí está, chicos, una G perfecta, no se traba nada. Este cubo, estos cubos de ahí me están sorprendiendo bastante, porque no se supone que no son gama alta, pero tienen el performance de uno. Muy, muy buenos cubos. Ahora, como pueden ver, como les dije, la diferencia es notoria, pero el plástico es el mismo, los colores también. No hay diferencia en eso, simplemente el tamaño, y que este es maglev. La verdad, yo sí siento el giro un poco más limpio que el que tiene resortes. No demasiado, pero para aquellos a los que son fan del maglev, sí o sí se van a querer llevar esta versión, ya que esta de por sí tiene el beneficio más notorio del maglev: uno, que es muy rápido, y dos, que no tiene el sonido del resorte. En cuanto a lo demás, pues el cubo funciona exactamente igual. Si le quito la tapa, vemos que tiene el mismo sistema de ajuste. Y bueno,
Y bueno chicos, eso ha sido todo por la revisión de los Dian Buffon M Pro. Solo hemos visto dos versiones, la de 54 y la de 56. Pero la de 55 es para los que les gusten los cubos, por ejemplo, de la marca Moy o Chili, que están saliendo de ese tamaño. 56 sería para los que les gusten el tamaño un poco más grande, estándar, como los cubos GAN. Y 54 para los que tengan manos pequeñas o quieren un cubo para OH, también funciona. Estos cubos son bastante buenos, no son demasiado caros en comparación de otras marcas. Y tienen bastantes features. Lo que me hubiera gustado es que tuvieran ajuste de el centro de lo que se vendría a ser el tornillo. Sin embargo, me parece que tiene un giro bastante bueno, bastante suave y adaptable a la mayoría de personas. Los recomiendo bastante. Y si les ha gustado el video, no olviden dejar su like. Compartan este video con sus amigos que estén pensando por adquirir un cubo. Acá tienen un montón de versiones. También hay versión Magnet, no se olviden. Tenemos los links de compra abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.